López, ciudadano venezolano, dar su opinión acerca de lo que ha sido esta manifestación y las medidas tomadas por el presidente Juan Manuel Santos. Mi nombre es Jesús López. Don Jesús, usted va de paso hacia, ¿qué es el sector? De regreso a Caracas. ¿Estaba en dónde? En Bogotá. ¿Cuánto tiempo permaneció en territorio colombiano? Un mes estuve en Bogotá. Bueno, anuncia el presidente Juan Manuel Santos medidas para no seguir expidiendo la tarjeta migratoria. ¿Usted tiene la tarjeta? No, yo no la tengo porque yo solamente estoy de paso como turista, pero sí conocí mucha gente que estaba en esos trámites y en esos problemas. ¿Qué piensa usted de estas medidas? Bueno, debería de ser así, tiene que haber bastante ayuda de parte de Colombia, perdón, porque la situación en Venezuela, ya como todo es sabido, es muy difícil. Entonces sí debería haber mayor participación y voluntad del gobierno colombiano a resolver la crisis también en Venezuela, porque tanto afecta como un lado como lo afecta al otro. Y además que los venezolanos también fuimos muchas veces solidarios con lo que estaba pasando en Colombia. Entonces sí debería haber mayor ayuda o mayor participación y mayor presión, y Latinoamérica también tiene que unirse a presionar a ese gobierno de Venezuela para que de una vez tengamos libertad, pleno gobierno, democracia, como todos los países.